tal, amigos de Publicar Latino TV? Una vez más estoy aquí con mi programa Conversando con las Estrellas, trayéndoles la actualidad, siempre el día a día, desde el universo cultural y musical latino de Francia y de Europa. Tenemos una invitada de lujo, una cantante que recibe una doble vertiente cultural, brasilero, argentina, lo que hace la riqueza de su música, lo que hace que ha subyugado a tantos corazones latinos, que ella ya es, en Francia, infaltable dentro del paisaje de la música justamente latina. Hoy viene para contarnos su nueva producción, su nuevo espectáculo y su nuevo trabajo discográfico. Señoras y señores, para todos los que todavía no la conocen, que son muy pocos, porque aquí en Francia ya la conocemos casi todo, y en Latinoamérica también, le estamos dando la bienvenida cordial a Juliana Olmo. Mi querida Juliana, ¿qué tal? Qué encantado tenerte, Miguel, aquí en este programa, que lo hacemos de todo corazón con mi querido Julio Martínez, para toda la comunidad latina en general. Bienvenida. Muchas gracias, estoy súper feliz de estar acá, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco tu actualidad, porque tú eres ya una persona más o menos conocida, por no decirte popular aquí en Francia, pero hoy vienes a contarnos algo nuevo. ¿De qué se trata? Bueno, te cuento que estuve grabando con un compositor de jazz que se llama Denis Gancel, que es un genio, que viene del clásico, que está haciendo jazz, y decidió mezclar un poquito de la música latina en su disco. Así que bueno, estuvimos produciendo durante la pandemia, por internet y todo. Y bueno, está el disco, acá está el disco, te traje uno para que venga. Perfecto. Pero se llama Venímelo. ¿Podemos hacer el primer plano, mi querido productor? Bueno, ahí lo tiene, hacemos la presentación. Gracias, se agradece el corazón. Favor. Eso lo voy a escuchar detenidamente. No puede ser que un éxito total, sí, va a ser un éxito. Yo lo sé, porque primero por tu calidad gracias, interpretativa, mi querida Juliana. No podemos tutear porque nos conocemos ya hace mucho tiempo. Creo que tuve yo la suerte de verte poner los pies en este país. El primero, sí. Y me alegra que te haya ido también, porque fuiste evolucionando increíblemente. Yo me acuerdo que te encontré una vez, esto es anecdótico, me encontré en un pequeño bar a ella con su guitarra, porque además es una guitarrista formidable, además una compositora, ¿no? Ella tiene todo, ella es polivalente. Y tocando, cuento esta anécdota porque es muy simpática. Estoy en un bar así, ya tocando así. Yo digo, ¿pero qué hace esta chica en este bar? Que no la representa para nada. Toca un montón, canta un montón. Y fui y le hablé. Y me respondió en portugués. Y le digo, ¿dónde eres? Argentina. Y entonces hablamos en argentino. Le digo, no, salí. Vos tenés que irte de aquí ya, por favor. Y fue así. La mandé de reemplazo de un lugar donde yo estaba y me quitó la plaza, me robó la plaza. Pero qué gusto que haya sido así, porque Juliana hoy por hoy hace una carrera espléndida aquí en Francia, que no es dado a todo el mundo, pero naturalmente su talento, su capacidad interpretativa y de creación ha hecho que ella se abra su camino por sus propios méritos. Cuéntanos un poquito más sobre esta producción, perdón, quiero decir que el lugar donde me viste fue el primer lugar en el que canté en París. Yo vivía en Brasil y estaba cantando en un barcito y pasó una señora y me dijo, ¿pensaste en cantar en París? Le dije, no, bueno. Y me dejó la dirección. Le dije, bueno, yo voy. Y ahí vine y canté ahí en el Quartier Latin. Y ahí a quien encontré, a Miguel. No creo que haya sido lo mejor que te haya ocurrido. Pero sí, bueno, entonces, quería que me cuentes algo más en profundidad de este trabajo, porque sé que el trabajo fue minucioso. Viste que la pandemia finalmente no fue tan improductiva para todo el mundo, porque veo que todo el mundo que no pudo hacer sus espectáculos se dedicó a otra cosa, y en este caso se dedicaron a trabajar y a elaborar este disco, que me parece que va a ser un suceso total. Además,
con el aval que tú vienes atrás, que este hombre es... El otro día lo escuché. Es una maravilla. Fui al teatro a escucharlo. Bueno, él, Denis Gancel, es Denis una Gancel. De las mejores... de los mejores encuentros que tuve en la vida. Cuando lo escuché cantar, va a tocar las canciones la primera vez, me largué a llorar. Oh, es fantástico. O sea, fantástico. Me llegó directo al corazón. Creo que es de los compositores vivos. Realmente recomiendo que lo escuchen porque es impresionante. Así que para mí es un honor y un privilegio tocar con él. Y con los músicos que son maravillosos, Nicolas Jelly, Philippe Nadeau y Dei Cocan, Franck Delpech. Así que, bueno, presentando el disco, bueno, la mitad, yo ahora vivo en el País Vasco, en San Juan de Luz, así que la mitad de los músicos estamos en el País Vasco y la mitad acá en París. Así que bueno, y lo estaremos presentando el 24 de noviembre en el Sunset. Así que bueno, si quieren venir a verlo, allí estaremos. Sí. Pero no estaba en Sunset o en el Hermitage. No, el Hermitage. El Hermitage es posterior. No, el Hermitage antes. Ah, bueno, claro. No, pero el Hermitage final de septiembre. Claro, pero sí, también claro. Hace la presentación del disco en el Hermitage. Sí, la presentación, pero el 28-29 de septiembre. Bueno, claro, si tengo la suerte de tener una pequeña invitación, capaz que me llego. No, voy a estar buenísimo. Ahí, voy a estar seguro. Siempre ahí. Vamos a estar con Publicar Latino TV, seguro, en todos los eventos de todas maneras importantes dentro del ámbito de cultural latino. Nosotros estamos siempre presentes y en primera línea, es así. Esta casa se creó para eso y esta televisión se creó para eso, para informar a todo el mundo latino que nos sigue y que nos sigue a los fieles, que nos siguen siempre. Y bueno, con nosotros estarán siempre bien informados de la actualidad latina. Esto es solamente un inciso dentro de nuestra conversación, mi querida Juliana. ¿Qué pasó después de todo este tiempo que no nos vimos? Porque la pandemia hizo que nos separáramos hasta físicamente de los amigos. Sí. ¿Qué has hecho usted? ¿Has vuelto a Brasil? ¿No has vuelto? ¿Qué hiciste? Ahora estoy viviendo en el País Vasco, en San Juan de Luz. Sí. Y bueno, aparte de este proyecto, tengo un dúo con una cantante que es increíble, que se llama Mathilde Limal, es francesa, pero vivió en España, bueno, viene del canto lírico, pero canta, es una maravilla. Estamos con un espectáculo. Casi todas las cantantes líricas ahora hacen popular. Popular, sí. ¿Será que el lírico no le resulta mucho para poder vivir? Esa bueno, mezcla que es una maravilla, sí, la verdad es una genia. Sí, hablamos con nuestra amiga, otra amiga artista también que pasó por aquí, hablábamos del lírico pop, que está muy de moda. Está muy de moda. Bueno, ella cuando hace lírico y cuando hace, bueno, mezcla sí, bien. Sí. Y bueno, y con ella tenemos un espectáculo con composiciones nuestras y también vamos presentando distintas músicas de América Latina y, bueno, en portugués en español, se llama De Brasil a España y vamos pasando ahí por Argentina, México, Perú, bueno, y vamos haciendo canciones de distintos países arregladas de nuestra forma, con dos voces, dos guitarras. Está súper simpático, ahí los invito también. El 5 de noviembre vamos a estar en el teatro Hall de Paris, a Moissac, en Occitanie. Así que a las 9 de la noche, así que todos bienvenidos, es un teatro hermoso. Retengan esa fecha, es el 5 de noviembre. 5 de noviembre en el teatro Hall de Paris. A Moissac, en Occitanie, a las 9 de la noche. La invitación queda hecha, señora. Si no van, ya es problema de usted. Y después, también estoy con un proyecto con música y cuentos para niños, que se llama Les Fées des Bois, Las Hadas del Bosque. Qué lindo eso, muy lindo. Para los chicos tocamos temáticas sociales, de inclusión social, mostramos la diversidad. Creo que es importante esto en este momento como para ir mostrando a las generaciones que vienen, la nuestra ya fue, no, mentira. Pero... Sobre todo a la mía. Sobre todo a la mía. La tuya todavía está ahí. Y ahí estamos con Caroline Fouquet, que es del norte de Francia, Armando Azulín, a la percusión, y una chica que hace cuentos que viene de África. Patricia, si me equivoco, Patricia, no me mates. Bueno, no me sale el nombre, bueno. No importa. Una genia, Patricia, Patricia te quiero. Sí. Perdón si no estás escuchando. Love you, Patricia. Y bueno, ahí tenemos distintos temas. Lo que prueba es definitivamente que uno puede vivir del cuento. ¡Claro!
Totalmente. Totalmente, totalmente. Pero muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo ese trabajo, porque de todas maneras hay que ir a lo pedagógico. Lo pedagógico, sí, se hace desde la adolescencia, ¿no? Sí. Y creo que la formación de los niños ahora, del futuro, de los futuros niños, y del futuro de la humanidad también, tiene que pasar por esos conductos, ¿no? Sí, sí, y mostrar, ¿no?, que hay otras culturas, Sí, hay otra formas, también, ¿no?, a la relación humana, ¿entendés? Porque antes estaba muy estereotipada. Totalmente. Y ahora se ha abierto mucho esto, y bueno, creo que vamos a ser un poquito más iguales todos, y no vamos a andar con tanta tontería y tantos prejuicios sociales. Creo que esto sirve también para eso, para abrir un poco el espíritu y crear conciencia, ¿no? Total. Bueno, total. De eso se trata. Y el arte, ¿no? Que no hay mejor canal que el arte para esto, ¿no? Mostrarlo con canciones, por también son composiciones, los cuentos los escribe Patricia. Entonces, vamos allá por toda Francia llevando esto, y la verdad que es hermoso, me encanta este proyecto. Alguien dijo que el arte se inventó porque con la vida solo no nos alcanza. Qué lindo. Qué hermosa, ¿no? Qué lindo, yo creo hermoso. Que sí, yo creo que es cierto. Hermoso. Yo creo que es cierto. Porque el arte, de alguna manera, es magia. Sí. Este mundo necesita un poco de fantasía, un poco de magia, ¿viste? Sí. La realidad es muy cruda, muy dura. Claro. Y justamente lo hablábamos también con la otra invitada, de que este mundo tan polarizado, convulsionado, todo esto, tenemos que hacer más música. Yo creo que hoy por hoy lo que nos puede salvar es la música. Sí. Y repito una frase que había sacado yo de mi chistera en la conversación precedente. Decía, Nietzsche decía que este mundo sin la música seguramente sería un error. Y yo pienso que sí, pienso sí. Sí, hoy por hoy nos puede salvar la música. Porque te puedo decir el resto. Yo ni hablo, ni prendo más la televisión, ni nada. No quiero escucharme. Todo son cosas negativas. No. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué es lo que pasa dentro de unos días, unos meses, en tu futuro? Ahora, bueno, todos estos proyectos que te conté, estamos por armar un trío Brasil-Latino en el País Vasco, con el bajista Nicolás Yelí, un percusionista, Ricardo. Así que estamos empezando a trabajar en eso. Y bueno, y se vienen entonces los conciertos. Como te decía, tenemos el 24 de noviembre con Denis Gancel, que es un genio, un compositor increíble, espectacular. Confirmo. Realmente es un genio. El tipo, se habla de Beethoven, de no sé qué, pero este tipo está vivo y es un capo. O sea, realmente, es impresionante. Es música. Es música. Es música. Pero de no verdad, es un ser humano, él es música. Viene de algún lado, o sea, no es algo, es impresionante, así que lo recomiendo mucho. El 5 de noviembre estoy con Matilde Limal, que es una cantante increíble, con este proyecto re lindo. Justamente pasamos por América Latina, por todos lados hay composiciones, unos arreglos vocales, con guitarras, con mucho amor, mucho cariño. Así que súper invitadísimos. Esa región Occitania es hermosa, me encanta. No, es hermoso, hermoso. Es precioso, la gente es divina. Hermoso. Y hay muchos latinos allá, porque estuve tocando bastante, hay muchos latinos por allá, así que todos invitados. Y después, si quieren ver el proyecto de la Fede Bois, el de las Hadas del Bosque, proyecto para chicos, pueden entrar a la página web, que es www.lefedebois.com. Además, vivís en un lugar que metió al mundo uno de los más grandes músicos clásicos. A Ravel, sí, claro. O sea que tenés la suerte de vivir ahí. Gracias. Sí. Un saludo de aquí, de Publicar Latino, a todos los amigos de San Juan de Luz, que nos deben estar viendo, los seguidores nuestros. Una vez más, vamos a presentar tu disco, mi querida amiga, sí, Juliana Olmo. El de Dancer, el de Denis, sí. Hacemos la presentación de su disco, de su último trabajo, con este gran compositor, Denis Gancel, y su cuarteto maravilloso. Te deseamos lo mejor, grandes éxitos. Gracias, que seguro que lo vas Miguel, a tener. Muchas gracias. Y necesitamos más gente como esta, hermosa, hermosa, con la sonrisa siempre en la boca. Buena onda, buenas vibraciones. Señores, este mundo le hace falta más alegría, más paz, más sonrisa. Riámonos un poco más. Gracias, el público latino está también para eso, para traer un poco de alegría a cada hogar que nos sigue. Gracias, seguidores de Publicar Latino, y hasta la próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias, esta Miguel, es tu casa. Gracias, Julio, gracias a Publicar. Viva Publicar Latino, un aplauso para ustedes por todo el trabajo que hacen acá, por toda la comunidad latina en Francia y en Europa. Son unos genios totales. Así que mil gracias y un beso enorme para todos.
No se olviden de este nombre, Juliana Olmo. Gracias, Juliana. Gracias. Publicar Latino TV.